This is our third session. We're on the streets in church all last night and on the streets. We met naked people on the streets, which is very shocking. That's how bad the world is now. So wake up. Despiértense, por favor. We're in evil times. Estamos en tiempos malos. Tonight I know they're not going to have that evil thing on the street, I believe. Yo sé o yo creo que no van a tener ese festival que estaban teniendo anoche en la calle. But we are going to go on the streets. Pero de todos modos vamos a salir a las calles. We must. Tenemos que salir. The Lord, the last thing the Lord said was go. La última cosa que nos dijo nuestro Señor es ir. Into all the world. And he went into heaven. The last thing he said, and then he ascended. La última palabra que nos dejó es ir. In Matthew chapter 13. Mateo capítulo 13. Verse 37. Versículo 37. And he said to them, he who sows the good seed is the Son of Man. El que tira la semilla buena. Verse 38, the field is the world. The good seeds are the son of the kingdom. El mundo es nuestra cosecha. But the tares are the sons of the wicked one. Pero hay cosas que no son de Dios. Praise God. Dale alabanza al Señor. We need to sow. Tenemos que tirar, regar esa semilla. Amen. In verse 45, again, the kingdom of heaven is like a merchant seeking a beautiful pearl. Versículo 45 dice que había un dueño de una tienda que está buscando una perla de gran precio. Who, when he found the one pearl of great price, y cuando encontró esa perla de gran precio, went and sold all he had and bought it. Fue y vendió todo lo que tenía y compró esa perla. Put your hand where Jesus is. Pon tu mano en tu corazón, a donde está el Espíritu Santo. What you have, lo que tienes, is so expensive. Vale más que cualquier cosa en este mundo. What we have, lo que tenemos, costs so much. El valor de eso es tan grande. And in this nation, in this country where we have everything, y en esta nación y este país que tenemos todo, we treat this beauty, this great pearl, tratamos esta perla bella, like nothing. Como si es nada. Let the pearl of great price, deje que esa perla de gran precio, Jesus, Jesús, the kingdom, el reino de Dios, salvation, salvación, healing, sanidad, deliverance, liberación, tonight, esta tarde. Let's give him away. Da de gracia por lo de gracia recibido. Share Jesus. Comparte Jesús con el mundo. Witness of what he's done. Hallelujah. Hallelujah. We have a great weekend. Even if one comes to salvation tonight, all heaven rejoices. So tonight we're going to listen the way I do evangelism many times. Vamos a hacer el evangelismo como siempre lo ha hecho. Last night, anoche, God showed me a tangled mess. Dios me enseñó algo que estaba enredado. On a walkway. En un camino. And there's a Mexican brother there, sitting there. Había un hermano hispano ahí sentado. Oh, he just came right to Jesus. Y llegó al reino esa alma. He was so ready.
Estaba listo. Because I'm following the Lord. Porque estamos siguiendo, estando obediente a lo que Dios nos revela. I talked to my brother. He has a church downtown San Jose. Su servidor tiene una iglesia en. He knows a lot. There's a Latino club down there. Hay una, un club nocturno es Latino. And we were talking, that's a good place. Y estábamos hablando y dice que sería un buen lugar para ir a testificar. To go and share Jesus. Y compartir el amor de Dios. Is your pearl worth something? Esa perla que traes, ¿vale algo? Did you pay? ¿Que no pagó el precio él? Give everything away. De todo lo que te dio. For Jesus. Para Jesús. Praise God. Tonight we're going to listen. Hoy vamos a estar escuchando al Espíritu Santo. Now, we do this as we hear God. Lo que hacemos, nos callamos, nos apagamos. Maybe a name. Y escuchamos para el Espíritu Santo. Maybe a scripture. Será, a lo mejor nos va a revelar un nombre. Maybe una porción de la escritura. A vision. Una visión. Maybe something in your heart. Algo que te puede estar hablando a tu corazón. Someone sick. Alguien que está enfermo. Someone in trouble. Alguien que está en riesgo de daño. Just like Paul. Como el apóstol Pablo. Someone said there was he was on a street. Estaba en la calle. In a house. En una casa. And his eyes were blind. Y sus ojos estaban ciegos. It's the same thing tonight. Es la misma cosa. Como Dios reveló en la Biblia. The book of Acts. El libro de Hechos. Is still acting. Todavía se está haciendo escrito. The acts of the Holy Spirit are still acting. Los hechos del Espíritu Santo todavía están siendo hechos. So let's close our eyes. Cerramos nuestros ojos. And listen. Y empezamos a recibir and give. Y, o escuchar lo que está diciendo. And when I'm done, I'll ask you very quickly. Y cuando terminamos, les voy a preguntar a cada uno si recibieron una visión. What you heard. O algo del Señor. Not a big paragraph. Just no algo grande, pero a veces palabritas o algo específico. And God will put together a puzzle tonight. Palabra de ciencia o hallelujah.